tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una tarde más a los servicios informativos de IMAX Televisión. Como siempre, ya lo saben, titulares, y comenzamos. La capital expone sus buenas prácticas en responsabilidad social en la reunión de la red Retos. Mientras Quintanilla cree que los presupuestos generales del Estado son un acierto social y económico, el Partido Socialista sostiene que son un castigo para la provincia. Y la región será pionera en Europa con la Ley de Protección y Apoyo a las Personas con Discapacidad. Tremenda decepción es la sensación que siente la alcaldesa de Puertollano, Maite Fernández, al confirmarse el nuevo estudio informativo sobre la A43 anunciado por el Gobierno central. Maite Fernández también ha criticado el desconocimiento del delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha en el asunto de las comarcas mineras, ya que Castilla-La Mancha es la única comunidad que sí puede solicitar las ayudas. Y es que la visita de José Julián Gregorio sigue envuelta en polémica. La alcaldesa de Puertollano, Maite Fernández, indicó que ha sido un jarro de agua fría que el Gobierno de España siga adelante con su intención de hacer un nuevo estudio informativo para determinar el trazado definitivo de la A43 que enlace la provincia con Mérida, como ayer anunció el delegado del Gobierno, José Julián Gregorio, durante su visita al Centro Nacional de Hidrógeno. Fernández reconoce que la mesa de defensa de la opción sur ya empezaba a deducir que el Gobierno de España no tenía claro el itinerario de la nueva autovía. La alcaldesa aseguró que es una decepción tremenda para Puertollano, ya que es prioritaria la construcción de esa infraestructura y es un duro golpe volver a la casilla de salida con otros parámetros y utilizar el argumento de la caducidad del informe medioambiental. Para Fernández, de las palabras del delegado del Gobierno se deduce mucho desconocimiento de la realidad de Puertollano, de sus intereses, de los empresarios, de los ciudadanos, de los trabajadores, de no querer integrar políticamente a Puertollano en el mapa. La alcaldesa indicó que es una buena noticia la publicación definitiva del proyecto y estudio de impacto ambiental de la variante norte, pero por otro lado lamento que no venga acompañado de una partida presupuestaria que la haga realidad en los presupuestos generales del Estado. En los últimos años aparecería una cantidad testimonial, ahora ni siquiera eso, aseguró Fernández, y puede pasar como la A43 que se caduque del estudio de impacto ambiental. Por último, la alcaldesa mostró su sorpresa por el desconocimiento del delegado del Gobierno en relación a la convocatoria de ayudas a comarcas mineras, de las que Puertollano es la única de Castilla-La Mancha que puede concurrir. La Red de Territorios Socialmente Responsables celebra una reunión de trabajo en Ciudad Real. El objetivo que tiene la plataforma, integrada por 29 localidades, es establecer una serie de herramientas y condiciones que mejoren la vida de sus habitantes. El Centro Cultural Antiguo Casino de Ciudad Real acoge una reunión de la Red Retos, Red de Territorios Socialmente Responsable. Se trata de una plataforma de ámbito nacional liderada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y conformada por municipios y provincias. Ciudad Real participa a través del INPEFE y ostenta este año la vicepresidencia de la misma. Su misión es articular, integrar e implementar distintas estrategias para el desarrollo de territorios socialmente responsables que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Así, durante la jornada se están dando a conocer buenas prácticas en materia de responsabilidad social. El alcalde accidental de Ciudad Real, Nicolás Clavero, ha dado la bienvenida a los miembros de la red, valorando cómo este año se cumple el 10º aniversario, favoreciendo la igualdad de género, luchando contra la discriminación y la precariedad laboral, además de fomentar el intercambio de información entre los miembros. Y el hecho de que Ciudad Real sea vicepresidenta este año para nosotros es muy importante y trabajaremos profundamente para que esas buenas prácticas se vayan desarrollando cuantas veces más y mejor también en nuestra ciudad. Según explicaba el concejal de Promoción Económica, Cultural y Turística, José Luis Herrera, Ciudad Real participa en retos de la mano del Pacto Local por el Empleo y una de sus integrantes, la Fundación CEPAEM. También se ha expuesto que el Servicio de Cultura Responsable Empresarial y Economía Social participa en esta jornada. Las buenas prácticas en territorios socialmente responsables es algo demandado por los ciudadanos. No puede haber un municipalismo sin trabajar por los ciudadanos, por las personas más vulnerables, por intentar solucionar las situaciones más importantes o comprometidas. Y por eso participamos muy activamente en esta red. Pensad que es una de las redes más importantes en las que participa el ayuntamiento y que tiene más responsabilidad. Y queremos seguir participando de esa manera.
Además, desde el Ayuntamiento se colabora en otras dos buenas prácticas que se han puesto esta mañana, como en el proyecto Nosotros Proponemos y el Generación ON, el cual se realiza de la mano con la Universidad de Castilla-La Mancha. Retos cuenta en la actualidad con 29 miembros, entre los que se encuentran ayuntamientos, comarcas y diputaciones, y también cuatro entidades colaboradoras. La diputada nacional del Partido Popular, Carmen Quintanilla, ha celebrado la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que son, en su opinión, un sí histórico a la estabilidad social y económica. La diputada nacional ha puesto el acento en que estos presupuestos llevan la recuperación económica a más personas y a las familias, y ha recordado la subida de un 3% a las pensiones más bajas y del 1,6% al resto, y aumento también de las pensiones de viudedad al elevar su base reguladora, la subida de los salarios de los empleados públicos, así como la convocatoria de nuevas plazas, la equiparación salarial de la Policía Nacional y Guardia Civil con otras policías autonómicas, el aumento de la financiación de las comunidades autónomas en 4.000 millones de euros, lo que supondrá más recursos para educación y sanidad, la ampliación de permisos de paternidad de 4 a 5 semanas, la bajada del IVA del cine o el Pacto del Estado contra la Violencia de Género, que contará con 120 millones de euros más, hasta un total de 200 millones aportados por el Estado después del consenso alcanzado esta semana en el Congreso. Proyectos en materia de infraestructuras sean una realidad para España, pero de forma especial en la provincia de Ciudadela y desde luego nuestro compromiso con Portugal. Hay otros que dicen, como es el presidente Pache, pero luego no cumple con los castellanos manchegos, no cumple con los ciudadanos de la provincia de Ciudadela y de forma especial con los ciudadanos de Portugal. En cuanto a la provincia de Ciudad Real, Quintanilla ha aplaudido que ayer se publicara en el BOE la aprobación del expediente de información pública y del documento técnico del proyecto y estudio de impacto ambiental de la variante norte de Puerto Llano, que conectaría con la futura autovía A43 Extremadura-Comunidad Valenciana y que cuenta con un presupuesto de casi 101 millones de euros. Según ha manifestado, este importante paso confirma el compromiso del Gobierno del Partido Popular con la provincia de Ciudad Real y con la comarca de Puerto Llano frente a Paje, que habla mucho y luego no cumple sus compromisos. Esto es lo que ha dicho la diputada nacional Carmen Quintanilla. Presupuestos generales del Estado, un sí histórico a la ciudadanía española, un sí del diálogo de la recuperación económica, los presupuestos generales del Estado, de la estabilidad y del crecimiento del empleo, porque en el año 2020 podremos presentar a la sociedad española que se han creado. Los presupuestos son un castigo para la provincia y no resuelven nada. Son las palabras del secretario de Organización, José Manuel Bolaños. Desde el Partido Socialista insisten en que el Partido Popular no cumplirá en los 6 meses que restan lo que no se hizo en 7 años. Los presupuestos generales del Estado aprobados económicamente no resuelven nada para la provincia y políticamente, además de aprobarse en junio, son el mayor fracaso del Gobierno del Partido Popular, que ha tenido que ceder a un partido del que dijeron que nunca acordarían nada con ellos. Desde luego, si lo más importante de la aprobación de estos presupuestos generales del Estado son el reconocimiento de un derecho a los pensionistas, como es la revalorización de sus pensiones, habiendo acabado previamente con la hucha de las pensiones, es que este gobierno está acabado. La provincia ya sabe que el gobierno central no ha solucionado nada. Se han olvidado de todas las inversiones necesarias y deja en manos de la Diputación de Ciudad Real y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha toda la responsabilidad de la recuperación, del desarrollo económico, del progreso, del trabajo y el empleo para sus pueblos. Ya ha comenzado el arreglo del firme de varias calles del centro de Ciudad Real, una de las medidas que adoptó y a la que se comprometió el equipo de gobierno de Ciudad Real. Ayer comenzaron las obras de saneo de firmes en diversas calles del centro de la capital, que está llevando a cabo el servicio de mantenimiento del Ayuntamiento de Ciudad Real, dentro de las actuaciones para mejorar el asfaltado. En concreto, una de esas calles es la Calatrava, donde se está realizando el fresado y sustitución del firme deteriorado. El presupuesto de estas obras es de 28.000 euros. El concejal de urbanismo, Alberto Lillo, reconocía que no se trata de un simple rebacheo, sino que se asfaltarán las calles prácticamente en su totalidad. También se está llevando a cabo rebacheos en frío en muchas calles para eliminar los baches.
Mientras duren las obras, no se podrá estacionar en estas calles desde las 23 horas de la noche anterior. Castilla-La Mancha será pionera a nivel europeo con la Ley de Protección y Apoyo a Personas con Discapacidad. La norma, además, va a garantizar la cobertura asistencial y residencial a los discapacitados una vez que hayan fallecido sus familiares y tutores legales. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha valorado el carácter pionero en toda Europa que tendrá la Ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad, una norma que brinda por primera vez la cobertura asistencial y residencial de las personas mayores de edad con grave discapacidad ante la falta de sus padres y tutores legales. El presidente insiste en no prescindir de las políticas a favor de la integración y protección de las personas pertenecientes a los colectivos más vulnerables, como ha venido ocurriendo desde el inicio de la crisis económica, y ha defendido la necesidad de implementar todos los recursos necesarios a favor de las personas con discapacidad. Vamos a demostrar mañana que la sociedad no tiene esta discapacidad, porque la discapacidad la predicamos de las personas, me falta algo, tengo este problema, pero la discapacidad también puede ser colectiva. Una sociedad que se niega a reconocer la minoría o reconocer la diferencia o que se niega a atender prioritariamente a quien más lo necesita es una sociedad con una enorme discapacidad de comprensión. Y por eso yo creo que mañana la región no será la primera, no lo hemos sido muchas veces ni en petróleo ni en otras tantas cosas, pero va a ser la primera región en toda Europa que apruebe una ley con una enorme significación espiritual, de alma. Decirle a las familias que toda la vida han estado preocupados de qué les va a pasar a sus descendientes, a sus hijos, a sus parientes, cuando ellos no estén, que es una preocupación difícil incluso con la ley de quitarse de la cabeza, decirles con claridad que eso, sin hacer milagros, se va a arreglar aquí. Se va a arreglar diciendo a nivel de ley, con rango de ley defendible ante los tribunales, se va a decir con mucha claridad que ese miedo a qué pasará cuando yo no estoy, en esta región no lo podemos permitir, porque cuando no estén los padres, cuando no esté la familia, estará literalmente la sociedad. Que además, se lo aseguro, si quiere pagar impuestos por algo, es para esto. Muchísimas gracias. Muy bien. En esta misma línea, Page apuesta por establecer un código que proteja a las personas incluso ante la propia administración o los cambios de signo político, de modo que los derechos de las personas con discapacidad y de los colectivos más vulnerables queden protegidos legalmente. El presidente de Castilla-La Mancha ha tenido palabras de reconocimiento para todos los premiados en la gala de Marsodeto, destacando la labor altruista que desarrollan a favor de las personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral en la provincia de Toledo. Enhorabuena a los cuatro anteriores presidentes y, por supuesto, también a vosotros ahora. Al final, aquí se premia a personas y se premia a organizaciones. Celebramos los 25 años, está Cruz Roja, está la consejería, pero es la consejera. Y ahora me diré algo más. Y, por supuesto, está Luis, que tiene una organización detrás, pero es Luis. Y lo quiero combinar. En realidad, la gran fuerza que tienen las organizaciones sociales es porque a la postre terminan siendo máquinas que trabajan más que mucha administración, ¿eh? Trabajan sin descanso y sin convenios colectivos, vamos, no sé si los tenéis, pero sin las mismas ataduras que la administración y que muchas empresas, trabajan con un nivel de pasión y de ilusión que ya me gustaría le pusiéramos a todo en la vida. Son máquinas, pero son máquinas con corazón, máquinas con sentimiento. Las máquinas trabajan incansablemente, pero ponerle corazón es difícil, y el corazón finalmente lo representan gente, personas. Y no nos engañemos, no todo el mundo ha presidido las asociaciones de la misma manera, ni todo el mundo ha conseguido lo mismo. Los que estáis, os merecéis en persona el premio. Por su parte, la consejera de Bienestar Social ha valorado el papel de las familias de las personas con discapacidad que están detrás de las entidades de iniciativa social y que han roto barreras, no solamente han conseguido mejorar los derechos, han cambiado el mundo a la sociedad. Asertuba reivindica este Día Europeo de los Parques Naturales el rico patrimonio del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. Y Julián Camacho entrevista en Onda Cero Puerto Llano a la directora del diario Lanza, Laura Espinar, con motivo de su 70 aniversario. Bien, antes de comentarles estos asuntos más en profundidad, ya saben que lo que tenemos que hacer ahora es recordarles cuál es la pregunta de la semana.
sí o no a la eutanasia? Preguntas@imastv.es es la dirección de correo a la que nos pueden escribir si quieren participar con nosotros. Este 24 de mayo se conmemora el Día Europeo de los Parques Naturales. Este año el lema, el patrimonio cultural también es la naturaleza. Quiere reivindicar la necesidad de proteger el medio ambiente y conocer la riqueza que aporta la sociedad. La Asociación de Empresarios Turísticos del Valle de Alcudia y Sierra Madrona desarrolla un amplio programa de actividades en esta jornada. La Asociación de Empresarios Turísticos del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, ASETURBA, está desarrollando un ambicioso programa de actividades para dar un impulso económico y social a la comarca a través de la riqueza natural y cultural. Una estrategia que se quiere poner en valor este 24 de mayo, coincidiendo con el Día Europeo de los Parques Naturales, como destaca Conchi Sánchez, presidenta de la asociación. Bueno, pues hoy día 24 de mayo se conmemora el Día Europeo de los Parques Naturales. Como sabéis, nuestro parque natural fue declarado como tal hace 7 años y entonces hoy es un día festivo, debería ser un día festivo para lo que son los 8 municipios que comprende nuestro parque natural y por eso hemos hecho unas jornadas de educación sobre el patrimonio que tenemos en los colegios, principalmente dirigidos a 5.º y 6.º. Y hoy vamos a hacer la entrega de premios, para ello nos acompaña Manuel Artiñano, el jefe de sección de turismo y el concejal de medio ambiente, y se va a entregar premios en la modalidad de redacción para los niños de 6.º curso de los 3 colegios de Almodóvar y otro premio en la modalidad de dibujo para los 3 colegios también de aquí de Almodóvar. Desde la asociación se lamenta que el turismo que llega a la provincia no tenga en la comarca su primera opción y en la mayoría de los casos presenten un desconocimiento del parque natural. Sánchez recuerda que acciones como los concursos escolares o la promoción son esenciales para dar a conocer la riqueza medioambiental. Y entonces es simplemente eso, reivindicar un poco la figura del parque natural. Desde ASETURBA lo reivindicáis también por el trasfondo un poco que tiene económico y de repercusión de desarrollo para la zona. Además estamos hablando del mayor parque de Castilla-La Mancha y el 6.º de toda España. Efectivamente, nuestro parque natural tiene unas condiciones envidiables. Es uno de los parques naturales más grandes que tenemos aquí en Castilla-La Mancha. Tiene aproximadamente 150.000 hectáreas. Un alto valor a nivel de fauna y de flora y entonces tenemos que sacarle el mayor rendimiento para la fijación de población, ya que el medio rural se está perdiendo habitantes por momentos. Entonces, a través del turismo pensamos desde ASETURBA que se puede fijar la población y tener nuestros jóvenes se puedan quedar aquí si lo desean. Por su parte, Fernando Torres, concejal de Medio Ambiente de Almodóvar del Campo, destaca la importancia de incidir en los más jóvenes, los conocimientos y respeto del entorno natural. Es rica en mucho patrimonio, no solamente patrimonio cultural, como puede ser su pueblo, su gente, sus costumbres, sino también patrimonio arqueológico, como puede ser Sisapo en La Bienvenida, o también los castillejos volcánicos de ahí de La Bienvenida, también el patrimonio que tiene lógicamente forestal, con recursos forestales de maderero, o recursos de corcho, apicultura, caza y lógicamente también pues el patrimonio que dispone de la transhumancia que pasa por aquí por las vías pecuarias, que hay ventas, que hay en cordeles, es decir, toda la importancia que debe de tener este parque y que los jóvenes, los más pequeños, lo vayan conociendo. Mientras, el jefe del Servicio de Turismo, Manuel Artiñano, ha querido resaltar la importancia que tienen fechas como el Día Europeo de los Parques Naturales para poner en valor el rico patrimonio de un espacio como el Valle de Alcudia y Sierra Madrona. De alguna manera, que la gente que vive aquí, que conozca el lugar, conozca el sitio y que sepa dar razón y que no que venga un turista o visitante y que diga que aquí no hay nada que ver, que por qué viene aquí, de alguna manera que le traslade el producto turístico que tiene aquí, que es muy válido y muy excelente. Bien, y les mostramos ahora la entrevista que Julián Camacho realizó en Onda Cero Puerto Llano, la directora del diario Lanza, Laura Espinar. Estamos en directo. Ya saben ustedes, yo estaba diciendo que es una de las personas a la que yo quiero mucho porque, aparte de ser una gran periodista, veterana periodista, pero es joven. Es una mujer que está haciendo una gran labor en el diario Lanza. Tanto es así que es su directora desde hace ¿cuántos años? Laura Espinar, buenos días.
Buenos días, Julián. Pues concretamente desde octubre de 1999. O sea, cumpliré 19 años cuando llegue el mes de octubre de este año. Pues la verdad es que es toda una vida dedicada a ese gran medio que cumple 75 años, Laura, ya, ¿eh? 75 años, es verdad. Nosotros estamos especialmente contentos porque es una efeméride que nosotros consideramos haber llegado hasta aquí y que entre todos los que trabajamos ahora, pero también todos los compañeros que nos precedieron, pues todos pusieron y en la actualidad nosotros, pues el granito de arena que se dice necesario para llegar aquí desde que el 20 de mayo de 1943 salió a la calle el primer ejemplar del periódico. La verdad es que si uno se para fríamente a pensarlo, durante 75 años Lanza ha sido testigo y notario de toda la actualidad que ha acontecido en esta provincia. Así es, Julián, porque sabes tú y saben todos tus oyentes que durante muchísimos años el diario Lanza fue el único medio de comunicación escrito que existía en la provincia. Eso le da un carácter a esta cabecera de fuente de documentación única sobre la historia contemporánea de nuestra provincia. Uno de los valores que nosotros tenemos pues más importantes es precisamente nuestra hemeroteca. Nuestra hemeroteca la tenemos toda digitalizada y en abierto. Cualquier ciudadano puede consultar en cualquier momento y, como te decía, no existe otra fuente documental que no sean las páginas de Lanza para saber lo que ha ocurrido en la provincia de Ciudad Real hasta los años 90. A partir de los años 90, bueno, pues tú sabes que fueron muchísimas más las publicaciones y las cabeceras que salieron. Y bueno, pues pese a esa competencia en la que Lanza en su momento pues tuvo que aprender a competir en el mercado, porque de haber estado solo durante muchísimos años, pues bueno, eran otras fórmulas las que había que aplicar en el periodismo y en el asunto comercial y en todo. Y bueno, pues incluso ahí también supuso unos años de resistencia que bueno, pues que nos han ayudado a seguir adelante y bueno, a ser un medio de comunicación con nuestras singularidades. Sabe todo el mundo que nosotros somos un medio de comunicación público. Bueno, pues hayamos llegado hasta aquí y habiéndonos convertido ahora pues en otra cosa. Nosotros somos fundamentalmente un medio digital desde hace un año, que mantenemos una vinculación con el papel pues todas las semanas. Hemos pasado de ser un periódico diario a ser un semanario que estamos en la calle todos los viernes. Sí que hemos aprovechado, bueno, pues sobre todo en los últimos años, hacer una importante transformación digital que nos ha llevado también no solamente a eso, sino a reorganizarnos a nivel interno, organizativamente y empresarialmente de otra manera. Llevamos solamente un año, pero todavía nos quedan muchas cosas por aprender. Es muy evidente y todos lo podemos comprobar que habéis sabido adaptaros a estos nuevos tiempos, Laura. Bueno, nos hemos tenido que formar previamente. Hay que tener en cuenta que, bueno, nosotros procedíamos, como comentaba, de un medio de comunicación con unas estructuras empresariales y organizativas pues montadas para hacer una edición de papel, y en eso pues entraban en juego muchos departamentos. O sea, estaba la rotativa, que tenían unos talleres, con unos trabajadores con una formación determinada. Estaban los montadores con otra formación determinada. Estaban los periodistas con otra, el departamento de administración, comercial. Quiero decir con todo esto que, bueno, a partir de que nosotros dejamos de imprimir, bueno, pues tenemos que ir adaptándonos a otros horarios. O sea, nosotros fundamentalmente nuestro trabajo era tarde-noche y ahora nosotros
pues si no estamos las 24 horas, prácticamente las estamos, ¿no? Porque nosotros actualizamos nuestro digital hasta las 12 y pico de la noche, y a las 6:30 de la mañana ya están entrando noticias. Todo esto supone, bueno, pues una reorganización interna muy interesante y que hemos tenido que acometer por un lado, y por otro lo que es la propia formación de los periodistas que trabajamos aquí, pues para empezar a aplicar lo que ahora se llaman las nuevas narrativas, porque no sabes que no se escribe, no se publica de la misma forma una información que va para el papel, una información que va para redes o una información que va para la web. Todo eso nosotros hemos tenido que aplicarlo. Hemos introducido también la imagen, el vídeo, que no sabíamos hacerlo y que ahora es una pieza más a la hora de informar. Y bueno, pues todo lo que suponga a partir de estos momentos formar parte de la era digital en la que nos hemos metido de lleno. Y bueno, fundamentalmente, bueno, pues es eso, o sea, estar aprendiendo. Y bueno, también con la ayuda de los lectores. Sabes que ahora mismo los lectores a través de las redes sociales no se cortan nada a la hora de decirte esto por aquí no, esto por aquí sí. Eso supone estar muy pendiente también del lector. Hay una interactividad con la que también hemos tenido que aprender y con la que convivir y que antes pues no sabíamos ni tan siquiera que estas cosas podían ocurrir. Como imagino que igual habéis hecho una valoración de algo muy muy relevante, muy importante, alguna anécdota en estos 75 años de Lanza. ¿Te acuerdas de alguna, Laura? Bueno, seguramente cientos. Muchísimas, claro que sí. Claro que sí. Bueno, yo recuerdo, bueno, la noche que yo soy una de las periodistas más antiguas de esta casa, y recuerdo que bueno, cuando pasamos del plomo, yo tuve la oportunidad de trabajar durante muy poquitos meses en el año 1987. Todavía esta empresa, lo mismo que ha sido pionera ahora para meterse en la etapa digital, sí que fuimos de los últimos periódicos que abandonamos la impresión en plomo. Sí. Entonces, bueno, pues a mí sí que pude vivir durante unos meses como se trabajaba de esa forma, y recuerdo, bueno, pues que esto fue la noche del 18 al 19 de marzo. Estaba todo preparado, teníamos aquí, bueno, pues un pequeño ágape, venían las autoridades provinciales y regionales, y bueno, pues el periódico no terminaba de salir. Estaba todo preparado, pero bueno, se empezaba a trabajar con un nuevo sistema de composición y bueno, pues tuvimos todos los problemas del mundo. Veíamos que llegaban todas las autoridades, como decía, y que no había terminado de salir todavía la impresión del papel. Ahora eso nosotros lo recordamos, los que somos un poquito más veteranos, lo recordamos, bueno, pues con cierta gracia, pero la verdad es que fue terrible, ¿eh? Fue terrible en aquel momento, porque veíamos que no salíamos a la calle con nuestro nuevo sistema de impresión. Y bueno, he tenido oportunidad ahora de ver, bueno, pues sobre todo nosotros mañana vamos a sacar un número extraordinario en el que hacemos un pequeño recorrido sobre lo que han sido estos 75 años. Bueno, y he tenido la oportunidad de nuevo de leer cómo eran aquellos primeros años en los que salía el Lanza, en los años 40, en una provincia pues con muchísimas carencias como tenía esta provincia en aquellos años, y lo dificultoso que era sacar un periódico que cuando no se iba la luz, no había agua, cuando las comunicaciones pues apenas existían. Lanza salió como periódico vespertino por las tardes, salía por la tarde, y bueno, pues ahora mismo en cualquiera podrías, un periódico que sale de tarde, dos horas antes está imprimiendo. Bueno, pues nosotros precisamente por todas esas carencias que habían, se empezaba a imprimir a las 10 de la mañana. O sea, con eso yo creo que todos nos podemos hacer una idea de en qué condiciones se hacían aquellos trabajos. Desde las 10 de la mañana empezar a imprimir para repartir el periódico por la tarde. Bueno, pues ves este tipo de cosas y valoras muchísimo más el trabajo que se ha hecho durante muchísima gente, durante muchísimos años.
Pues nosotros desde Onda Cero y desde Más Televisión nos alegramos mucho. Queremos que no solo vengan otros 75, sino otros 75 y otros 75 más, y que sigáis haciendo ese trabajo tan profesional y tan bien dirigido como el que tú haces y todo el equipo que diriges. Así que muchísimas felicidades y muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias, Julián, por haber atendido a Lanza y por haberme permitido contarle a tus oyentes, bueno, pues que Lanza está aquí, que aquí seguimos, y bueno, pues que he contribuido de alguna forma a transmitir lo que significa esta cabecera para la provincia de Ciudad Real, pues más agradecida aún. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días, Laura. Buenos días. Más información les vamos a mostrar de una forma más resumida, más breve, el resto de asuntos que han sido destacados tanto en la región como en la provincia. El Gobierno regional convoca los premios IACESIS del certamen de cortometrajes de Castilla-La Mancha con 6.000 euros para los tres primeros. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir de mañana mismo, 25 de mayo, pudiéndose realizar presencialmente a través de los registros de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y por el resto de modos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos. El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha asistido al acto de inauguración de la Semana Grande del Corpus Christi de Toledo en 2018, con el que se ha dado el pistoletazo de salida a una fiesta que, según ha dicho, es un elemento diferenciador de nuestra identidad como castellano-manchegos y aúna todo lo mejor de los toledanos. Los más de 400 escolares que han participado este curso en las sextas jornadas de educación vial de Manzanares asistieron este miércoles en el Gran Teatro al acto de clausura en el que se entregaron los premios de su concurso de dibujo y pudieron ver los vídeos que ellos mismos han protagonizado. La jefa provincial de la DGT, Raquel García Fabra, valoró la implicación del Ayuntamiento de Manzanares en la educación vial. El alcalde, Julián Nieva, dijo que esta es imprescindible en la formación integral del alumnado. Bien, y nos vamos, como siempre, mostrándoles la foto del día. Ahí la pueden ver, es Loreto Linares quien nos la envía y nos muestra a diferentes personas bebiendo agua agria, característica de aquí de Puerto Llano. fotos@imastv.es es la dirección de correo a la que también ustedes, como hoy ha hecho Loreto, nos pueden enviar sus imágenes. Nada más, así nos vamos por hoy los servicios informativos de Más Televisión. Ya saben que volvemos mañana a las 7:30 de la tarde. Ahora llegan los deportes con Julián Avilero. Nada más, pasen una buena tarde y adiós, hasta mañana. Repsol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, cielos nubosos, ocasionalmente cubiertos, chubascos ocasionales más probables durante las horas centrales del día. En Ciudad Real, cielos nubosos, disminuyendo la nubosidad al final del día con chubascos ocasionales. En Puerto Llano, cielos cubiertos con posibilidad de chubascos débiles, temperaturas en ligero ascenso. En Tomelloso, cielos nubosos, disminuyendo la nubosidad al final del día, vientos flojos del sureste girando por la tarde a oeste. En Alcázar de San Juan, cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles, vientos de dirección suroeste. En Manzanares, cielos cubiertos más probables a primeras horas, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. En Valdepeñas, cielos poco cubiertos con vientos flojos de dirección variable, temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas estables, posibilidad de chubascos moderados. Finalmente, en Almadén, cielos cubiertos con posibilidad de lluvias débiles, vientos de dirección suroeste. Thank you.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.